Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo León, ¿y tú? Yo me llamo Sorel. ¿Y de dónde eres, León? ¿Eres? Sí. ¿Eres de Nueva Zelanda o...? Vivía en... No, ¿de dónde eres? ¿Eres de Nueva Zelanda, sí? Vivo en Orewa. Sí, soy de... Soy de Orewa. Ah, vale. Soy de Orewa, soy de Nueva Zelanda, vale. Y entonces, ¿llevas toda la vida viviendo aquí en Auckland o Orewa? Ah, sí, en Auckland. Cuando... Whole verb. I need you to use the whole verb. So, rather than just saying, yes, Auckland, yes, I have lived, or llevo. Sí. Llevo. Sí, toda mi vida. Sí, he vivido en Auckland toda mi vida. Ah, sí, vale. Y entonces, me parece que ha cambiado mucho, este lugar. ¿Cómo era el pueblo cuando eras niño? Tenía 8 años, vivía en Takuna. ¿Cuándo tenía? 8 años. Yeah, but I asked you about what the town was like. Yeah. Oh, okay. Say, like, carry on then. So start with cuando. Tenía 8 años, la calle, la... Vivía. Vivía. En Takapuna. En Takapuna. Y estaba... era muy diferente que ahora. Sí, claro. Porque las tiendas son más moderno ahora. Ah, sí, sí. Y cuando era niño, eran muy antiguos. Ah, sí, antiguos, ¿no? De modo antiguo, old fashioned, sí, antiguos. Vale, ¿y qué solía hacer para divertirte en ese entonces? Usualmente me dejaba mi bici arriba y abajo la calle. Ah, sí. Y jugaba al fútbol con mis amigos. Ah, sí. Vale. ¿Y tenías mascotas? Tenía un gato. Se llamaba Oli. Ah, sí. Bueno. Y dime, ¿quién era tu persona favorita cuando era niña? Le quería a mi mamá mucho. Ah, sí. Y ahora ya le quería a mi mamá mucho. También, no ha cambiado en ese entonces. Vale. Y. ¿De dónde vivías cuando era niña? Cuando era niña vivía en Canadá y también en partes de Nueva Zelanda. Ah, sí. Bueno, nos mudábamos cada 2 años, frecuentemente. ¿Qué hacías en el verano cuando no tenías que ir a la escuela? Ah, bueno, en el verano, bueno, depende. En Nueva Zelanda visitábamos la playa mucho. Tengo muchos fuertes memorias de eso, pero en Canadá no había playas, bueno, ahí el frío, el mar es muy, muy frío, y entonces solíamos ir a los lagos y los ríos para nadar en el verano. ¿Qué hacías divertirse? Para divertirme, bueno, la verdad es que leía mucho cuando era niño. Solía salir con mis amigos. Jugaba mucho con nuestro perrito. Pero la verdad es que tenía que trabajar. ¿O no? Yo diría que Canadá era muy diferente que Nueva Zelanda. Sí. Cuando... Sí, sí, cuando era niño la vida era muy diferente. Y dime, eso de la vida ha cambiado mucho para ti. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cómo será en el futuro? Quiero viajar. Sí. El mundo. Ah, sí.
¿Y qué piensas que harás para divertirte en el futuro? ¿Solías manejar tu bici y...? Yo creo que haré muchas cosas diferentes que ahora, pero no sé. Vale. Es difícil predecir el futuro. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.